vuelo del Fénix les saluda y les invita al video. Guerra espiritual interdimensional. En el momento existe una guerra espiritual interdimensional, que también se traduce en la superficie como operaciones militares encubiertas, que están comprometidas en la batalla final contra los controladores globalistas o las familias de élite, que va a la siguiente etapa muy rápidamente para revelar el comienzo de la línea de tiempo de divulgación. La propaganda se utiliza con el propósito de manipulación psicológica, para generar fabricaciones mentales y reacciones emocionales, que están destinadas a tomar el control, el poder. Los principales medios de comunicación son la propaganda. Esto es más agresivo que nunca, puede ser mejor retirarte de cualquier medio de comunicación convencional, ya que todos están controlados. La realidad exterior de la narrativa controlada convencional se está desmoronando y en caída libre. Sí, parece que la caída libre hacia exponer la verdad hacia la divulgación global, y al que la red de los sindicatos criminales transnacionales está siendo expuesta a través de varios países que tienen grandes tentáculos operando en la corporatocracia que controlan a Estados Unidos a través del gobierno oculto. La próxima etapa probablemente será encontrar canales de noticias alternativos, plataformas de redes sociales de nueva construcción y sitios en línea que transmitan noticias más precisas, de los eventos actuales que están ocurriendo. La única forma en que se pueden dar noticias precisas fuera de la programación de control mental de la inteligencia, es eludiendo los sitios de medios controlados, y esta es ahora la fase en la que este gigante puede ser derribado con éxito. En esta fase, la oscuridad que reside en las mentes y corazones de aquellos corrompidos por el poder, la riqueza se revela a las masas. Esto enviará una oleada de conmoción y miedo a través de aquellos que no están preparados o que han estado dormidos ante estos eventos ocultos, cuando se despierten para ver la realidad del power elite que han estado actuando por encima de la ley y controlando la narrativa principal, de la sociedad global. El relámpago de cambios impactantes está sobre nosotros como la noche oscura del alma, en la que las mentiras, los engaños de la narrativa dominante controlada que nos dio una falsa sensación de seguridad se desmoronarán. Esta fase de crecimiento espiritual puede traer cambios impactantes internos y externos y una mayor autorrealización. Es un momento de gran confusión personal cuando pasamos por el proceso de ver puntos ciegos y engaños en muchas situaciones. Cuando veamos estas mentiras y nuestros puntos ciegos, los lugares en los que fuimos ingenuos o simplemente equivocados, ahora, ¿qué hará con este nuevo conocimiento y cómo manejará los cambios que ocurren a nuestro alrededor mientras enfrenta la impactante verdad? Lo que está sucediendo actualmente es un gran cambio de estilo de vida y cultural, la vida como la conocíamos en el pasado está terminando. Para muchos, esta es una gran crisis existencial y espiritual, que provoca reacciones normales de dolor, ira, tristeza, confusión, noches de insomnio e incluso enfrentamientos con otros que no han sido veraces. Cuando estamos experimentando un cambio en la base de nuestro sentido de seguridad e identidad, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, reverberando ondas de choque que nos obligan a salir de las zonas de confort personal y crecer emocional y espiritualmente más allá del nivel actual. Recuerde que las fachadas artificiales, los autoengaños y las barreras se van a caer, porque hemos llegado a un límite colectivo en esta área y ya no podemos vivir con él. Aunque esta fase de crecimiento espiritual es muy difícil, todos tenemos que pasar por este proceso de discernir y ver la verdad, nadie se escapa de esta pieza crítica de ascensión espiritual. La montaña del ego, los engaños, las fachadas, las ilusiones, las manipulaciones y los anzuelos emocionales deben ser destruidos para que seas libre de enfrentar la verdad y ganar un sentido preciso de la realidad sin apegos falsos. La relación más importante que tenemos es con nuestro poder superior divino, y la relación interior que tenemos con nosotros mismos. Vamos hacia adentro para encontrar que todo lo que necesitaremos es existir dentro de nosotros con el propósito de construir una conexión impenetrable en su relación directa con la divinidad, enfocándonos en el servicio más elevado, que puede ser en este momento. En eso, este es un ejercicio de construcción de virtudes que desarrollará un increíble poder espiritual. Este es ese momento.
Debemos ir hacia adentro y confiar en el sentimiento interno dentro de nuestro corazón, la verdad como la conocemos en este momento, enfocándonos en la conexión interna y estando alineados con los valores personales de uno, meditando para fortalecer nuestra comunicación directa con nuestro espíritu interno, de todas las formas que podamos. Manténgase despierto mientras atravesamos el valle de la sombra y la muerte. Al otro lado de la destrucción está la creación, que espera la iluminación más profunda de la conciencia superior que los trabajadores de la luz y las semillas estelares hemos trabajado tan duro para lograr. Tenga confianza en su conocimiento interno de que este es el evento que vinimos a participar y presenciar en la Tierra, la transformación masiva del despertar global, los eventos de revelación y el proceso de catalizar la ascensión espiritual de los seres humanos en el planeta Tierra. Sepa en su corazón que esto es como debe ser, y ha llegado el momento. Ser soberano sobre uno mismo es estar libre del control o la imposición de los demás. Para tener verdaderamente la libertad de dirigir la propia vida se requiere una evaluación precisa de las condiciones que otorgue el derecho a aplicar el consentimiento informado a nuestra toma de decisiones individual. La autosoberanía es inherentemente un derecho humano otorgado a través de la fuente divina y las leyes universales, expresadas a través de la ley del uno que describen estas leyes que dirigen la compleja mecánica cuántica que gobierna el movimiento de la conciencia a través del tiempo y el espacio. La ascensión es un aumento simultáneo de la conciencia expandida que ocurre cuando nuestros cuerpos espirituales energéticos se conectan a nuestros cuerpos físicos y, por lo tanto, cuando estos cuerpos de conciencia superior se conectan, activan y amplifican nuestro sistema inmunológico espiritual. Nuestro sistema inmunológico espiritual requiere atención personalizada, discernimiento de fuerzas y una nutrición adecuada para funcionar bien. Es lo mismo que nuestro sistema inmunológico físico que requiere nutrientes y sustento para ser efectivo en desviar y neutralizar las fuerzas patógenas negativas. Durante la operación psicológica actual utilizada para la guerra espiritual contra la población humana, el objetivo de los controladores es destruir el acceso al conocimiento espiritual o información veraz que pertenece a la posibilidad de autopropiedad que viene con la activación de los cuerpos espirituales superiores. Este periodo es una fase especialmente concentrada de transmisiones intergalácticas de ondas de frecuencia del plano superiores. Estas frecuencias son altamente activadoras para aquellos que están despertando ahora para ver los engaños masivos que hemos sido alimentados por los medios de comunicación. Esencialmente, nuestros cuerpos de conciencia y nuestro sistema inmunológico espiritual están bajo un ataque selectivo, como cuando nuestro espíritu se debilita y nos deshumanizan, las masas condicionadas se están sometiendo sin resistencia al plan orquestado por los controladores, que quieren instalar un gobierno global de tiranía fascista. La humanidad se encuentra en un momento crítico donde elegirá la forma en que evolucionaremos en el futuro. La mayoría desconoce que todos los seres humanos tienen un sistema inmunológico espiritual así como un sistema inmunológico biológico, y que estos son sistemas interdependientes que funcionan juntos para proteger nuestro cuerpo vivo y nuestra conciencia de invasores extraños y fuerzas negativas. Nuestro sentido de espiritualidad y cómo percibimos nuestra relación con nuestro poder superior está directamente relacionado con el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y su efecto sobre nuestra salud y bienestar. El desarrollo de nuestro sistema inmunológico espiritual mejora nuestra capacidad para hacer frente al estrés, lo que resulta en mejores prácticas de salud, con una mayor satisfacción general con la calidad de vida que experimentamos. Nuestra salud y cordura están conectadas a educarnos sobre nuestros sistemas inmunológicos, biológicos y espirituales. Cuando activamos y nos conectamos con la presencia de nuestro corazón y el espíritu interior, explorando lo que es verdaderamente significativo en nuestras vidas, esta participación consciente con la divinidad también protege en gran medida a los seres humanos del ataque dañino de las fuerzas oscuras. Ya sea que estas fuerzas sean vistas o invisibles, conocidas o desconocidas, el corazón amoroso y puro que tiene la confianza o la experiencia directa que se conecta a la divinidad sin intermediarios, es lo que nos protege. Esto activa y fortalece nuestro sistema inmunológico espiritual interno, repeliendo los miedos y ansiedades más oscuros que nublan nuestras mentes con engaños y mentiras que están difundiendo los controladores para intentar forzar la sumisión y el consentimiento a sus agendas de esclavitud.
Cuando somos espiritualmente más fuertes, podemos sentir la intención dañina y negarnos a someternos a las leyes negativas que se nos imponen. Durante este tiempo de la noche oscura del alma que está llevando a la humanidad a un despertar global, esta es una gran oportunidad para indagar profundamente en nuestro interior y reclamar nuestra divinidad inherente. Ampliando nuestra conciencia para reflexionar sobre la interconexión de toda la humanidad que atraviesa esta tribulación, siendo conscientes de que debemos superar nuestros miedos a la supervivencia y las percepciones de la muerte para decidir en qué tipo de mundo queremos vivir. Debemos ver claramente los problemas que enfrenta la humanidad a medida que avanzamos y luego reflexionar sobre nuestra parte divina personal para unirnos con los demás y ayudar a que este mundo se convierta en un lugar mejor. Para activar nuestro sistema inmunológico espiritual y desviar las energías parasitarias desenfrenadas, el conocimiento de que los seres humanos son seres espirituales electromagnéticos multidimensionales con un cuerpo de luz que les pertenece explícitamente, y que se aplica en las leyes naturales, es información fundamental en este momento. Todo lo que está dentro de nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual nos pertenece en la ley natural, y hay un fuerte poder espiritual activado en donde conscientemente. El vuelo del Fénix se despide de ustedes desde el centro de nuestro corazón. Hasta siempre. Comparte y suscríbete.